El sistema de gestión de donativos del Ministerio de la Producción tiene una ruta de esperanza que abarca cuatro pasos. 1. Encontramos a los centros de acopio en Palacio de Gobierno, Jockey Plaza, Coliseo Eduardo Dibós, Videna y Megaplaza. Estos centros están autorizados por INDECI y el encargado de coordinar es el Ministerio de la Producción. Se recibe la donación de la ciudadanía y la empresa privada. Se revisa, registra y selecciona la donación según un protocolo adecuado. Existen 5.000 voluntarios y 50.000 personas han donado hasta el momento. 2. El COEN Ejecutivo es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y establece un mapa de necesidades. El gobierno distribuye bienes de ayuda en las 12 regiones declaradas en emergencia. 3. El Ministerio de la Producción, conocido como PRODUCE, gestiona el medio de transporte para el traslado de donativos. Hasta hoy se llevó el 75% de donaciones a través de un puente marítimo, un 20% vía terrestre y 5% vía aérea. 4. El COER, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, se encarga de entregar la ayuda a los peruanos que más lo necesitan. Se movilizaron desde el inicio de la emergencia aproximadamente 3.000 toneladas de donaciones a nivel nacional del sector público y privado. La carga de donaciones se entrega a los representantes del COER perteneciente al gobierno regional. Este sábado, entre libros, conversaremos con el escritor Fernando Ampuero acerca de sus cuentos. Y me interesa mucho contar historias complejas con palabras sencillas. En la ruta literaria visitaremos la Casa de la Literatura Peruana. Hoy, todo recorrido que emprende el visitante estará lleno de detalles que hablan sobre nuestra literatura. Blanca Varela, Victoria Santa Cruz, Javier Sologuren, Leoncio Bueno, Juan Mejía Vaca. Y nuestra booktuber nos hablará de una de las novelistas más reconocidas. Kilian Flynn. Pero hoy día en realidad vamos a hablar del primer libro que escribió y es Heridas Abiertas. Entre Libros, este sábado a las 7 de la noche por TV Perú. Somos todo. Este domingo en Detrás del Arte vamos a estar con el súper talentoso y polifacético Carlos El Cholo Lamas. Tremendo artista y tremenda propuesta la que nos presentas, ¿ah? Sí, ¿tú crees? Bueno. ¿La propuesta musical? Ah, también, que además canta, ¿eh? No, se olvida. No. Ojo, y alguien se va a ganar un cuadro tuyo, ¿ah? Por supuesto. Se va a ganar un cuadro a su casa, o sea que va a estar maravilloso el programa, no se lo pierdan. Y seguro va a cantar, ¿ah? Canta, no muy bien, pero canta. Y tú chepa la guitarra, no más. Detrás del Arte, con Fernando Ríos, este domingo a las 9 de la noche, por TVP, somos todos. Líder Magistral, interioriza su creación musical, utiliza todos los recursos en sí mismo, disfrute de su arte sinfónico. En este programa sobre directores de orquesta. Sonidos del Mundo con Mabela Martínez. Este viernes a las 8 de la noche por TV Perú. Somos todos. Estamos viendo TV Perú Mundo.